Vamos a darle el botón acá de grabar, a ver si esto pierde fotogramas. No creo que pierda fotogramas. Vamos a ver. Bueno, último viaje del evento. Último viajecito desde Burgos hasta Bilbao, mientras la ruta que estuvimos haciendo hoy. Hoy en directo, para los que están viendo esto en YouTube. Último viaje del evento de Halloween, desde Burgos hasta la ciudad de Bilbao. Son 194 kilómetros, vamos a pasar por uno y dos peajes antes de llegar a la ciudad. Así que vamos a arrancar acá nuestro volvito hermoso, que lo tenemos todo plateado todavía. ¿Cuántos kilómetros tiene el volvito? 117.000 kilómetros ya le hicimos al Volvo. Vamos acá al frente de estacionamiento y salimos. Hay de 85, 75, 60 o menos, a la mierda. Tenés para elegir entonces. Decís, che, tengo una Torbi 120, me voy a comprar una gráfica. O me voy a comprar dos de 60 entonces. Dos de 60, vamos a poner acá el GPS, así lo vemos. Último viaje del evento. Salimos de Trenet, acá del aserradero, llevando cosas de Halloween. Que estos quedarán para el año que viene. Para el Halloween del próximo año. Para el Halloween del próximo año quedarán. Por 85 me llevo. Me llevo la 580 de 8. Pero olvídate. Que es mucho mejor. Que no te quepa duda alguna, Matu. No te quepa duda alguna. Bueno, aquí en la ciudad de Burgos, en la ciudad del Mono, el Mono Burgos, ex arquero de la selección, ex ayudante de campo de Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Hoy en día desconozco dónde está. Su último paso que recuerdo fue técnico de Newell's Old Boys de Rosario. No sé para qué pongo el guiñe, no lo tengo que usar. Acá tenemos autito 0 km. El camioncito se no pone guiñe para doblar, se lo olvidó, que se lo olvidó. Se ve que le llega la factura de luz muy cara por usar el guiñe, entonces lo dejó usar. Y acá subimos. Últimos 194 kilómetros de este evento. Dale, Matu, ya que te quedan, Matu, 9 días para terminarlo, ¿eh? Hacer viajecitos así cortitos. Así se termina rápido el evento. Y después pasamos a Mapita Seibo. Y pasamos a Mapita Seibo. Nos hicimos ahí unos viajecitos. Por Argentina. No sé cuál es la recompensa, me tengo que fijar, ahora después vamos a fijar. No sé cuál es la recompensa en el Truckers. En el Truckers, no, perdón, en el World of Track. ¿Cuál es la recompensa por haber hecho todo esto? No sé ni cuántos viajes ya, porque sé que los viajes se terminaron rápido. Creo que había que hacer 600.000 entregas. Creo que se completó rápido eso. Ahora no vamos a fijar, ahora podemos entrar al World of Track y nos fijaremos. Y nos fijaremos. Bueno, estamos volviendo por donde vinimos, prácticamente. Gran parte de la ruta. Gran parte de la ruta va a ser así. Uf. Ven que la IA es a veces tonta. A veces la IA también es tonta, muy tonta. Muy tontita. Tiene un par de problemitas. Parece que hay bastante tránsito. Bastante tránsito ahí. Ojo, no vamos a meter un puente acá, así que se corta el directo porque perdí la conexión satelital. No creo, porque es cortita. Pensé que era más largo. Capaz que si se traba ahí. Porque se me corta el insatelital. A ver, vamos a probar. ¿No se cortó? No. Seguimos.
Seguimos, seguimos, seguimos. Estaría, upa, se comen tirando dedos. Estaría bueno que se puedan llevar trailers dobles en toda Europa, loco. No en ciertas partes. 77 está la 600 de Giga nueva en GESA. Comprar la Matuf. Tarjetial ahí. Ahora 30. El ahora 30, calculo que con los intereses te la deben la de pagar 7 veces más cara. Una cuota es de 77. Hice la plata, ya estaba llegando. Bueno, acá se viene el primer peaje. Este camión quedó también, ¿eh? Chocó ahí con otro. Yo me mando por acá. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Mira, te da la opción como para seguir derecho, pero no hay ruta si seguís derecho. Ah, no, sí, te vas para... No, ah, sí, sí, te vas para aquel lado. Digo yo, ¿qué onda si seguís derecho? No había visto ese caminito. No había visto ese caminito. Bueno, últimos 100 kilómetros. Últimos 100 kilómetros del evento. Y se termina. Se termina. Ojalá que nos den unas calabazas. Ojalá que nos den dulces. Ojalá que nos den ropa. Ojalá que nos den acciones en la empresa de SSS. Ojalá que nos den muchas cosas ahora que completamos el evento. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero tengo que cambiar de trabajo, tengo que ponerme modo chofer. Chofer de colectivo y no de camión. Placa de video Inno 3D Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB DDR6 LHR más Warhammer, que no sé qué carajo es, un martillo de guerra. 185K, tranca. Barata la gráfica. Una ganga. Un vuelto. No. Doce euros me salió. Vamos a probar si pasamos a estos muchachos. Taca. Un vuelto, sí, un vuelto, una ganga ahí. ¿Cuánto está la máscara, Sabatú? La más cheta, ¿esa es? ¿La de 185? ¿O hay una...? No, tiene que haber alguna más cara. Trabajar full 2 o 3 meses para la gráfica nomás. Bueno, Matu, proponételo y lo vas a conseguir, amigo. Lo vas a conseguir. Y después, todos los días, el Matu a la noche, streameando. Todos los días. De lunes a lunes. Los 365 días del año. Todos los días. Ahí el Matu. Viciando al Big Time. 310. Tranca esa. 310. 300. Fua, amigo. Un iPhone. ¿Qué son? $1000 y pico. $1000 y pico. Ojo que dice Bilbao a lo lejos, Ya estamos viendo Bilbao ya a lo lejos. Ya estamos viendo Bilbao. Ya estamos llegando.
creo que tengo un riñón de más. Matu, una vez, fíjate, averigua cuánto sale un riñón. No te pagan nada por un riñón. ¿Y este semáforo acá? ¿Qué onda? Que no pincha ni corta ese semáforo. Vos fíjate que un riñón no cuesta absolutamente nada. Creo que pagás un cuarto de la gráfica con el riñón, Matu. Bueno, hay que bajar. Que es el rulito. El rulito. Llegamos a Bilbao. Bilbao descubierta. Vamos, que se puede. Ya tengo un dólar en Big Time. Ojo, Ojo, que te quedan más de 1000 todavía, Matu. Dale. Vi el otro día que agarraste algo de un NFT, ¿no? ¿Te conseguiste? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Eso es lo que se vende y que... ¿Cada cuánto te dropean eso, Matu? ¿Cómo es la probabilidad de dropeo? Es muy aleatorio y a veces salen varios, como a veces ninguno. Creo que tengo unos 30. Oh, o sea, ya que tenés 30 dólares, ¿no? Ya tenés 30 dólares entonces, Matu. Hay que jugar ese juego entonces. Me tengo que poner a viciar ese juego. Ah. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. Bueno, llegamos. Llegamos acá a Bilbao, donde tengo que dejar la carga, que es acá. Que es aquí. Hay un trailer doble que yo decía. Ahí hay uno. Ahí hay uno. No, estoy desacoplando y no tengo que desacoplar. Esto era. Usted, si no lo dije, total, se puede. Ok, freno estacionamiento. Apagamos el motor. No bajamos. Descargamos y viaje y evento con M completado. Completadito Tuki, pasamos a nivel 93, eco número 20, tácate, evento completado, objetivo personal completado. Muy bien, muy bien.